El módulo se llama Contextualización de la Psicología Forense. El módulo consta de dos unidades de calidad de aprendizaje, siendo comprensión de los conceptos jurídicos y forense en relación a las pericias psicológicas, instancia en que se aborda la contextualización del sistema y círculo de justicia penal, lugar en que se enmarcan las solicitudes de peritajes, como también el diseño y desarrollo del peritaje psicológico forense, tratando las metodologías, técnicas, como también los aspectos éticos y legales que deben estar presentes en el peritaje. Las competencias. Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido las siguientes competencias: el módulo de contextualización de la psicología forense, de naturaleza teórico y práctico, tiene como propósito de entender los principales conceptos jurídicos y forenses asociados a las evaluaciones periciales. Se explicará y analizará los aspectos metodológicos y técnicas que deben estar presentes en el diseño y posterior evaluación pericial, asociado en relación a la pregunta a responder requerida por el sistema de justicia. Además, se verán los aspectos éticos y legales de las evaluaciones periciales. Temas a tratar son introducción a la historia, definición y conceptos de psicología forense, conceptos básicos de derecho civil, penal y procesal, rol del psicólogo forense, ámbitos de aplicación de la psicología forense, consideraciones éticas, el secreto profesional en la práctica de la psicología forense, tipos de informes periciales, preguntas psicolegales, procesos de evaluación dentro del informe, como formulación del problema, evaluación del problema, formulación de hipótesis, validación de hipótesis, valoración de resultados, características del informe, rectificación del informe en el juicio. Sistema de evaluación. La evaluación es permanente y verifica el logro de las competencias y contenido del módulo. La escala de calificación es de 0 a 20. La nota mínima aprobatoria es de 11, siendo la distribución de los pesos por cada criterio las siguientes. Criterio donde está la evaluación teórica, donde se realizarán actividades de foro formativo, autoevaluación 1 y autoevaluación 2. Y otro criterio, una evaluación práctica, que la actividad es un producto académico. Pregunta: ¿en qué aporta un psicólogo forense al sistema de justicia ante un proceso de investigación penal?